Hola Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Marcelo, buenas tardes chicas, ¿qué tal, colegas? Buenas tardes Bueno, para bienvenido, todos. muchas gracias por estar Gracias. presente. Bueno, voy a esperar un minutito a que se vayan conectando, ahí vi que te pudiste conectar, ahora vamos a transmitir por Facebook también, para las del Facebook. Bueno, les presento un poquito para los que no conocen. Él es Marcelo de la Vega, un representante del laboratorio Rinfa, las famosas personas tan requeridas y tan pedidas. Ya somos 300, despacito se van incorporando más. Así son las redes. Hace que se conecten de todos los países, de otros lados. Así que, bueno, Marcelo, ahí se van uniendo, se van saludando. De San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Bolivia, Miguelita, El Bolsón, bueno, de todos lados, estaban esperando. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar presente en esta reunión virtual que tenemos entre todos. Bien. Estoy a su disposición para escuchar las preguntas y colaborar. Bueno, Marcelo, contanos un poquito, me interesaría. Más allá de qué son las personas, que seguramente muchos ya conocen, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo inició todo esto, ¿sí? Porque por ahí todos conocen las personas, pero a mí me pareció muy rica la historia que tienen ustedes de familia, ¿no? Más allá de que Sí. seguramente todas las familias deben tener sus cosas, pero Sí. me gustó mucho porque hoy en día es como funcionan las empresas, ¿no? Esa Sí. función de la base familia, ¿no? Está muy Sí. interesante. Sí. Bueno, les cuento un poquito la historia del laboratorio Linfar, que es el laboratorio que elabora las peptonas y que en este momento no solamente se venden y se distribuyen en Argentina, sino en toda Latinoamérica. El laboratorio fue fundado por mi padre, el doctor Marcelo Omar de la Vega Ortega, que ya en este momento no está con nosotros en este mundo, ya falleció en el año 2005. La historia que él me contó de cómo es que él llegó a conocer las peptonas fue que cuando él se recibe de médico a los 23 años en la Universidad Nacional de Córdoba, lo ubican, él como médico recién recibido, en un hospital regional, en aquel momento, estamos hablando del año 1967, en Paquía es ahora una pequeña ciudad de La Rioja. Y ahí como, ¿quién estaba? Estaba él como único médico con 100 kilómetros alrededor y su esposa, que es mi madre, como su ayudante enfermera. Tenía que hacer todo lo que tenía que hacer, como las emergencias de cirugía básica, hasta los partos y todo el tipo de la parte clínica. Pero tengamos en cuenta que en ese momento, si uno va ahora, hoy, actualmente a Paquía, es como un territorio desierto. Y no llegaba a la droguería como hoy en cualquier pueblo o ciudad, uno pide un medicamento y el otro día llega y se lo entregan al paciente. Los medicamentos eran muy escasos. Y él tenía la misión de esos 100 kilómetros a la redonda, eran todos sus pacientes. Y él era entonces un médico rural. Él organizaba campañas, tal vez cada 10, cada 15 días, y salía con las mulas y subía a la cordillera buscando a los pueblitos, a sus pacientes y los atendía. Y eso tardaba 3 días y volvía a bajar a su hospital, entre comillas, ¿no? Hospital así, no se imaginan un Interesante. hospital. Era una Claro. clínica pequeña, él estaba solo. Entonces él no tenía la posibilidad de un paciente que esté resfriado de prescribirle un medicamento. Él necesitaba llevarlo a una solución completa, o sea, que el paciente se curara. Y él veía que con un medicamento alopático no terminaba de curar, era para el síntoma, pero si se le acababa el medicamento volvía a poder aparecer todas las molestias en el paciente. Bueno, con esto en mente,
ya era una intuición que él tenía, que tenía que encontrar un producto que curara, que reparara un tejido, que devolviera las funciones. Y se encontró una vez con bibliografía de un médico que le envió amigo de Buenos Aires, que existía en este tema de las, en aquel momento llamaban los lisados o peptonas, y él tuvo como una intuición, una corazonada, que por ahí iba el camino, y ahí él empezó a investigar, a decir que intuitivamente al principio, de que se tenía que desarrollar un medicamento biológico. Hoy es muy fácil decirlo, muy fácil pensarlo. Claro, pero en aquel momento, la historia. Claro, en aquel momento estaba, es como que una persona hoy no hable de algún medicamento del futuro de acá a 60 años y no lo podemos comprender. Él investiga y él encuentra que en Alemania se estaban desarrollando este tipo de medicamentos, pero solamente para la gente rica, para los reyes, los príncipes, la nobleza, y había experiencias en Rusia. Pero no había una actividad, digamos, industrial que lo estuviera preparando. Así que él inicia un camino de investigación para desarrollar sus propios productos para sus pacientes. Y es así que empieza investigando, probando todo el sistema enzimático, porque lo que él decía, lo que era, yo tengo que desarmar un órgano mediante un sistema enzimático y tiene que tener una presentación de un medicamento para darle al paciente y después, bueno, evaluar el resultado clínico. Bueno, lo primero que hizo es poner a punto ese medicamento, buscando, probando sistemas enzimáticos y todo lo que uno tiene que ver con el laboratorio. Cuando lo puso a punto, le dio una forma farmacéutica y empezó a entregarlo a los pacientes con un resultado espectacular. Y claro, entonces él empezó a producir para él mismo. Posteriormente lo hacía, primero lo hacía en la cocina de su casa para 5 o 10 personas que eran sus parientes. Eso fue el principio. Qué genio. Después se amplió a una sala, un pequeño laboratorio, que hacía una producción para 40, 50 pacientes. Después se agrandó un poco más, hasta que terminó comprando un laboratorio para hacer, digamos, partidas más grandes y que le servían para él y para un médico amigo, el doctor Luis Amato. Y así continuó hasta el año 1990. El laboratorio del Linfar producía solamente para él, era un laboratorio muy pequeño. Luego, cuando se abrieron la farmacia del Senado en Buenos Aires y pusimos a disposición de los médicos las peptonas empezando a dar charlitas, conferencias, porque esto no era conocido, no era aceptado, se empezó a tener, ya solamente por la vía empírica, por la medicina de la evidencia, excelentes resultados, y los médicos, una vez que encuentran un resultado para que puede cubrir necesidades de un paciente con una patología degenerativa, una patología crónica, no se lo olvida, no es algo que sea que lo deje pasar. Y así que fueron creciendo la demanda y a medida que fue pasando el tiempo y las investigaciones científicas, hasta que el laboratorio fue creciendo, hasta que el hito, así como en la historia del Linfar, es en el año 1999-2000, cuando se le otorga el premio Nobel de Medicina al doctor Gunther Blobel, que su trabajo es con un trabajo de peptonas, donde se demuestra la organoespecificidad, y ahí se abre el mundo académico para el Linfar. Y ahí, bueno, está ya la proyección que recién empieza, porque a partir de ahí empezaron todo tipo de trabajos de investigación en todas las universidades del mundo. Es más, en este momento que tenemos una pandemia totalmente conocida y sufrida de coronavirus, en artículos, si uno estuvo
atento, hubo artículos de propuestas de diferentes tratamientos y un equipo de médicos israelitas hizo experiencias con pacientes con coronavirus y a los cuales curó a todos al 100%, trabajando con peptona no sé, no, o sea, no declara bien, pero decía con tejido de placenta, con peptonas, con terapia celular de placenta. Y dio un resultado del 100% en efectividad de curación en todos los pacientes tratados con coronavirus con este tipo de tratamiento biológico. De ahí la importancia, y cada vez va a tener más importancia. Claro, porque todo esto abre un nuevo paradigma, ¿no? Claro, es Tanto un nuevo para las paradigma. empresas, para la forma de comunicarnos, la forma Claro. de relacionarlo, o sea, abre un montón Claro. de campos, ¿no? Claro. Entonces, el fortalecer el sistema inmune hoy, creo que ya va más allá de eso, me parece que ahora hay que ir al ADN. Claro. Las peptonas aportan la estructura y cuando uno tiene una buena estructura tiene una excelente función. La estructura del organismo, de los tejidos, hacen a la buena función, para que el organismo pueda defenderse ante estas agresiones o crisis de estrés que sufre ante la invasión de un virus. Responde mucho mejor. Claro, porque van Por eso. directamente al órgano. Claro, las peptonas van reparando todas las estructuras, van aportando elementos muy importantes como oligoelementos, elementos nucleares, como dijiste vos recién, los polinucleótidos, todas las bases púricas, pirimídicas, todo para rápidamente, si es necesario, ir armando células nuevas con estos elementos estructurales para dar respuesta a una agresión. Porque una célula que está contaminada, una célula que está infectada, tal vez sea por el mismo sistema inmunológico, sea rechazada y inducir una apoptosis. Pero tiene que después hacer una célula nueva, y eso, mientras más rápido lo haga, que una célula reemplace a la célula que ya está dañada, mejor para el organismo y más posibilidades de la persona de sobrevivir. Bien. Bueno, ahora sí, contanos. Sí, claro, estaba en la historia, perdón, me fui por las ramas. Está bien. Yo sé que siempre bajo, pero todos tus temas Sí, son interesantes. uno va asociando. Las Sí. peptonas, entonces, en la historia, fue mi padre el que lo fundó, el que lo creó, el que creó todo lo ADN con que hoy estamos leyendo. Luego, la posta la tomamos como Linfar después. Digamos, se desarrolla ya como un laboratorio industrial que va a dar respuesta a la alta demanda en todo el país, luego a otros países como México, como todo Centroamérica, como Colombia, Perú, Brasil, y después se logran cadenas de distribución a través de farmacias, como Farmacia del Senado, por ejemplo. Y a partir de ahí organizamos. Después las personas, todos los profesionales se van capacitando como en este caso con vos, en estos cursos tan importantes, y se va desarrollando la creatividad para darle uso a estas personas, porque lo importante es que uno está trabajando con estos materiales biológicos que no tienen contraindicaciones. Entonces, uno aporta, le está invitando a la célula a nutrirse, para lograr su autorreparación, para lograr estas características que se le dicen como de anti-envejecimiento y que beneficia a todas las personas, empezando por las personas sanas. Tienen más vitalidad. Estas terapéuticas se llaman terapéuticas de revitalización también. Eso es un poquito más de la historia, si alguien me quiere hacer una pregunta o si me quiere Sí, hacer una están haciendo pregunta. un montón de preguntas, pero obviamente lo vas a ir respondiendo a medida que vas a, tratando el tema, porque yo empecé, a mí me parece interesante la historia, por ahí ya todos quieren saber cómo se usa, cómo se toma, pero primero hay que entender bien, ¿sí? Porque si no Sí. nos convertimos en un catálogo y no es la Sí. intención,
me parece que el principal del infarto, me parece que no va por ahí, me parece que va más claro. por entenderla, por aprender, que tengas conocimiento, y después claro. viene todos los tipos de uso que le pueden llegar a dar, porque bien claro. dijiste al inicio, esto es una investigación. Entonces, claro. el producto fue diseñado para poderle generar a través, ¿no? dice en las cajitas, como alimento, ¿sí? Que sea el alimento, sea tu salud, ¿no? Claro. Tu cura. Claro, ese cumple un postulado del doctor Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina tu alimento. Pero es muy importante lo que decís, tener el fundamento de cómo empezó el tema de las peptonas para poder valorarlas y jerarquizarlas. Empezaron como medicamentos para pacientes con patologías crónicas y degenerativas que no tenían solución. Por eso uno va en búsqueda. Para eso, el doctor de la Vega lo que usó fue su intuición, muy importante, y la intuición lleva a la creatividad. También es importante remarcar que todo el proceso tecnológico fue desarrollado por argentinos y en Argentina. Tenemos que estar orgullosos de eso y conocer que en otros países también hacen en este momento productos biológicos, pero el precio es excesivamente caro. Si uno va a comprar productos similares en Europa, es todo en euros y siempre de 400 euros, por encima de los 400 euros. Uno podría ir a cualquier shopping del mundo y comprar crema de la clínica La Prairie, por ejemplo, y son carísimas, y lo que tienen dentro son peptonas nada más. Claro. Así que jerarquicemos estos elementos moleculares que tenemos a mano para no desmerecerlos, vamos a decir así. Exacto. Por más que acá tengamos esta facilidad de comprarlos y usarlos, es para hacer experiencia y para aportar cada uno con su creatividad algo a todo el grupo de profesionales. Siempre se van encontrando procesos nuevos, siempre, todos los años. Exacto. Es una invitación. Sí, es una invitación. Claro, una de las técnicas que se hizo furor fue, por ejemplo, con el dermapen, con el microneedling. Claro. Sí, una revolución. Al nutrir la piel, a nutrir directamente la piel, y ustedes tener, ahora vas a contar un poquito de qué se tratan las peptonas, ¿no? Al nutrir directamente la piel, regenerarla y darle toda la nutrición que necesita. Los cambios fueron realmente muy rotundos y ya venía este cambio, ¿no?, de paradigma, y ahora con todo esto sí. hizo un giro de 800.000 grados, porque sí. va a ser sí. tanto como los prebióticos y las peptonas y las enzimas están ahí arriba hoy. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay una realidad, ¿no? Me parece que esos tres productos específicos, más allá de que estamos hablando de las peptonas, tienen que estar diseñadas a través de un laboratorio que lo respalde, y ahora claro. sí nos vas a contar un poquito de qué se tratan las peptonas, del laboratorio. Sí, las peptonas tienen un desarrollo que uno podría hablarlo en un minuto o en 4 horas. Voy a hacer, porque depende que uno vaya profundizando el concepto. Muchas veces en la farmacia, cuando un paciente llega por primera vez y nos pregunta qué es esto que me recetaron, que era una peptona, nosotros tenemos un speech muy cortito para responder y que decimos, es un nutriente celular, porque no se podría dar una explicación larga a un paciente que viene a buscar un medicamento. Claro, es un nutriente... no tienen ni idea, que se están conectando, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, como otra que hace años que te seguimos. Claro. Con eso uno ya se da cuenta si es un nutriente, que es algo que nosotros necesitamos. Porque la célula necesita primero respirar, luego tomar agua, hidratarse y luego nutrirse. Eso hacen todas las células de nuestro equipo, en nuestro cuerpo, en todos los tejidos, todos los días, a cada momento. Entonces, en lo que es nutrición es algo que necesitamos. Necesitamos para que nuestras células se mantengan vivas, sanas y vitales. Tener una buena nutrición. De ahora en más,
Pero esta nutrición, ¿en qué consiste? Bueno, es una nutrición muy especial porque yo digo que es la nutrición de más alta calidad biológica que uno puede encontrar. ¿Y por qué digo esto? Porque esa nutrición en que están las personas ya elaboradas proviene de órganos no humanos, heterólogos, no vienen de animales, pero son nuestros propios órganos. Por ejemplo, tenemos una nutrición de riñón, que es un riñón que está desarmado, o de corazón, o de cerebro, o de hígado. Todos los órganos que uno ve en el vademécum son órganos que en su momento estuvieron funcionando de animales jóvenes, sanos y vitales, que en el laboratorio luego fueron procesados para llegar a este medicamento o farmaconutriente, podemos decir así, porque son de venta libre, porque no tienen contraindicaciones, y para la célula no hay nada mejor que una célula por ejemplo, un hepatocito, que una célula del hígado. No hay mejor que encontrarse con nutrientes que respondan a ser precursores de su propia. Se ven reflejados que esos nutrientes les sirven para esa propia célula, para el propio hepatocito, porque encuentra que esas estructuras les sirven. Este concepto que estoy dando de órgano especificidad fue demostrado y fue tema del Premio Nobel de Medicina año 1999. El organismo. Cuando hace la distribución de nutrientes, no lo deja librado al azar por el cuerpo, sino que le va poniendo como un código postal. Y cuando el sistema inmunológico percibe que esa estructura corresponde o es precursor, por ejemplo, de una estructura similar en el hígado, va a enviar ese nutriente hacia las células del hígado para que lo nutran mejor. Ese fue el trabajo de Günther Blobel. Por eso que son nutrientes celulares de altísima calidad biológica. ¿Qué es? Al ser un órgano desarmado, vamos a encontrar péptidos, polipéptidos, ya no quedan proteínas, péptidos, polipéptidos, aminoácidos libres, lípidos no contiene, pero sí contienen los oligoelementos y contienen los elementos nucleares, los polinucleótidos, bases úricas, pirimídicas libres, que hacen todo en ese conjunto, en esa solución acuosa, resulta ser un medicamento muy complejo, que no se pueden escribir sus fórmulas en el pizarrón, pero sí de probada eficacia farmacológica o clínica desde hace muchísimos años en miles y miles de pacientes, logrando a veces, entre comillas, resultados milagrosos. No son resultados milagrosos porque uno puede hacer todo un camino de por qué resultan de ver estos milagros, pero se ven, por ejemplo, uno puede ver en la página oficial del INFAR testimonio de pacientes, y a mí siempre me llamó la atención el testimonio de una monjita que ella dice, estuve 4 años ciega por una patología en el nervio óptico, por una maculopatía y todo, y había quedado ciega. Luego de 2 años de tratamiento, la monjita la conocimos porque fue paciente de farmacia del Senado, volvió a ver. Y dice, ahora veo bastante bien y está enhebrando una aguja. Y sabemos bien que cuando uno tiene una patología y el nervio óptico murió, ya no se puede volver a ver más. Y de estos casos similares a la monjita hemos visto muchos. Y si uno puede reparar el nervio óptico, puede reparar cualquier tejido del cuerpo. Y siempre digo yo que las personas son como un derecho celular que tienen de ofrecérselas para su autorreparación. Luego, muchas veces hay pacientes que son desahuciados, ya no se puede hacer nada, y siempre digo, con las personas siempre hay una esperanza. Uno nunca sabe cómo esa célula va a responder a la oferta, a esa invitación con estos nutrientes especiales. Es muy importante eso porque no, siempre tenemos que recordar que las personas vienen del mundo de la clínica y de la clínica probada, o sea, ya por mediante la evidencia, ¿no? No estamos tratando pacientes, no me gusta decir a personas sanas, sino que la evidencia vino de pacientes con patologías muy, muy graves.
Sí, está muy interesante porque, bueno, voy contestando un poquito. La gama de ustedes empieza desde la parte psicológica también, el psicoestabilizante, la parte circulatoria, la parte, bueno, de los órganos específicos, o sea, un órgano especificidad, o sea, si hay un problema de osteoporosis, se supone que sí, si hay un problema emocional también, entonces... Claro. Respondo a la pregunta de que está preguntando si hay para tal cosa. Hay para todo, porque donde hay órgano, hay persona. Ese sería claro. Como por ahí, desde mi punto de claro. vista. Claro, y estos son temas para que vos los des, Silvia, en algún curso, porque esto se extiende mucho, mucho tiempo. Acá apenas estamos dando una generalidad. Después, la persona se tiene que acercar con vos, preguntarte Exacto. un calendario de cursos y hacerlo. No, no queda otra, sí. No se puede, digamos, por una videoconferencia, sino tiene que tomar el curso personalmente con vos. Sí, yo voy contestando algunas preguntitas. Otra, bueno, ahora quería que me cuentes un poquito, ¿no? ¿De dónde se extraen estos órganos? ¿De dónde ustedes, bueno, a través de la investigación del doctor Vega, pero ustedes de dónde específicamente hoy el laboratorio sé que bueno, ya la sé la respuesta con todas las normas que tienen, si podías contar un poquito de eso sobre las normas sí. específicas que están teniendo, sí, ¿no? Sí. Sí, el laboratorio responde a las normas del SENACE y del ANMAT, que son los organismos que regulan a todos estos productos biológicos. El ANMAT para los medicamentos y alimentos, el SENASA cuando se habla ya de órganos de animales. Los órganos provienen de frigoríficos de que se llaman frigoríficos de exportación. O sea, los animales que van a donar o que se van a obtener los órganos ya estaban destinados a ese frigorífico porque su carne iba a ser exportada. Luego, pensemos que esos frigoríficos son los más controlados porque el país que está pidiendo la carne, puede ser Japón, Alemania, Estados Unidos, pone su propio veterinario, el frigorífico pone su veterinario, Linfar pone su veterinario, el SENASA pone su veterinario, y más, me contaron que hay cámaras en directo, el SENASA ve en directo todo el proceso. O sea, los animales son sanos, jóvenes y vitales de los mejores animales que tiene Argentina. Esos son los animales donantes, son terneros jóvenes argentinos. De ahí se obtienen todos los órganos para la elaboración de medicamentos después. Bien, bien. Y también, bueno, aparte, bueno, eso está muy, muy clarísimo porque se me arma un lío con los musulmanes, con un montón de entidades que es respetable y se entiende, pero bueno, no es que hablando en crudas palabras andan matando animalitos porque no es así. Hay toda no. una cadena de regularización atrás. Sí, eso es claro. Importante. Y muy importante conocer, no, importante con este tema de la gente que puede tener una cierta cultura o aversión a los animales, a matarlos, sacrificarlos, sino hay que tener en cuenta que los animales están al servicio del hombre, es su fin fundamental, y aparte, cuando uno toma una cápsula cualquiera de gelatina o cápsulas de cualquier cualquier vitamina, antibiótico que vengan cápsulas, esas cápsulas son de gelatina, de un animal que han sacrificado. Entonces, y está bien. O sea que, y aparte lo encontramos en todos los alimentos, a los animales. Es muy difícil no encontrar animales, porque el colágeno que uno encuentra por todos lados están por todos lados. Y está bien que sea así, ¿eh? Genial. Bueno, ahora te hago unas últimas preguntitas. Sí. También estuve observando y probando, porque no tenía mucho conocimiento, que tienen la línea Kate, que es toda la parte de... Sí. De estética, sí. O sea, estuvo. Sí, hay una línea a veces estética. Uno se queda con estas cajitas que son excelentes, sí. Pero también tienen una línea muy linda. Si me podés sí. contar un poquito cómo fue que se desarrolló, cuál es su fin específico, ¿no? Con la línea. Sí, la línea Key Elements fue desarrollada especialmente para.